Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a otro video más acá en nuestro canal de YouTube. Miren, nos encontramos en un bonito lugar que se llama Sayulapa. Esto pertenece al municipio de Hilo Vasco, acá en Cabañas. Y pues hace unos varios meses venimos por acá en época de verano, aquí con unos buenos amigos. Y este día pues nos hemos venido nuevamente, pero hoy en época de invierno. Así que saluditos a todos los que son de acá de Sayulapa. Y vamos a ir a hacer un recorrido acá por el centro del cantón para que conozcan, y los que ya conocen para que vean cómo está actualmente. Así que no se pierdan el video. Y pues aquí vamos con nuestro amigo Otoniel, aquí en el carrito de él. Y pues hemos llegado donde los papás de él, a disfrutar de un delicioso almuerzo también. Y miren qué bonito cómo está acá. Hoy sí tiene agua el río, miren. Qué chulada cómo está el río, miren. Así lo queríamos encontrar, ¿eh? Una belleza, ¿eh? ¡Ey, qué clarita es el agua por acá, va! Y también está esta pasarela aquí para que la gente pues pueda pasar, porque me imagino que crece este rillito, ¿va? Cuando llegue, ¿verdad? Que el día un carro iba a llegar arrastrado. ¡Ah, no, hombre! En esa base el carro. ¿Se lo llevaba el carro? Sí, una Hilux. ¡Ah, no, hombre! ¡Puchica! Ah, pues sí, no se pueden confiar de este río, así que aquí vamos por el centro de Sayulapa, miren. Ahí está nuestro invernadero que tenemos. Ah, también está. Aquí hay un proyecto de invernadero, miren. Ahí cultivan tomates. Pepino tenemos ahorita. Ah, y está grande, ya que ya están produciendo. Sí, ya comenzamos a cortar. Ah, qué bien, va. Ahí está. Son proyectos comunitarios. Comunitarios, sí. Excelente. Y pues aquí vamos, miren. Por el centro de Sayulapa. Así que saluditos a todos los que son de acá de Sayulapa. Saluditos desde acá, de este hermoso lugar. De aquí de Hilo Vasco, pertenece acá, ¿no? Sí. Hilo Vasco, así que nos hemos venido a Cabañas, departamento. Ahí están las gallinas para la sopa, ¿ves? Aquí se abundan las gallinitas. Aquí la gente pues le gusta tener sus gallinas para la sopa. Hoy como hay más monte, está más angosta, veo la calle. En verano como no había mucha maleza. O sea, hay bastante zacate. Ey, ¿aquí cómo hace cuando se encuentra con otro carro? Ah, el que tiene que retroceda para donde poderse apartar. Sí, porque aquí viene angosta la calle. Sí. Ah, esta es la calle que va para la cancha. ¿Y escuela dónde hay aquí? Allá arriba. Sí. Allá arriba está la escuela. Ah, sin el cerrito arriba está la escuela, es verdad. Así que así es Sayulapa, miren. Hasta aquí está pavimentado. Ajá, y aquí comienza ya lo extremo. Aquí sí ya vamos para abajo. Aquí ya vamos. Al otro caserío. Ah, ¿cómo se llama este otro caserío? Se me olvidó. Los Guardados. Ah, Los Guardados. Así que sí. Saluditos a los que son de Los Guardados. Ahí para abajo el caserío, Los Guardados. Hay bastantes casas ahí en Los Guardados. Sí. Un gran hoyo ahí. No, ahí está un gran hoyo ahí. Hay que pasar bien alejado porque... Por muy 4x4 que sea, no va a salir. Sí, ahí no sale. Ahí se ve que está bien, bien hondo. Y pues así son las casitas por acá, miren, los guardados de acá, de la zona de Sayulapa. Bonita la vegetación que hay por acá, miren. Poquito a poquito vamos avanzando hasta llegar a la zona de la cancha. Aunque no se puede llegar hasta la mera cancha con carro. Se deja hasta cierta zona y de ahí pues hay que caminar. Mira, lo han montado hasta aquí. Se está probando la garantía del carro. Por lo menos anda probando el Toyota. Sí. Y ahí están cortando zacate para las vacas. Para los caballos. ¿Esta bajada se ve algo extremo por aquí? Ay, cuando está llover y llover, chollado bajan los carros aquí. Aquí dentro, aquí un chero que tiene un carrito igual que el que andan ustedes ahorita. Ajá. Bajito, no, hombre. Patinando, ¿sí? Patinando. Hoy he arreglado la calle el bicho este, ¿no? Porque el primero grande hoyo aquí le quedó trabado un día. Así le balanceaba. Sí, ya me imagino.
Pero como la necesidad de transportarse va a salir, ¿no? No hay de otra. No queda de otra. Y pues hasta acá es donde se puede llegar en carro. La terminal del parqueo. Cabal, aquí termina la calle, aquí comienza ya la caminata para la cancha. Pero ahí sí vamos a ver que está bonito el río, ya van a ver que está chulo, así que no se vayan a perder la continuación del video. Bueno, hasta acá se puede llegar en vehículo y ya vamos para la zona de la cancha. Saluditos a los que son de acá de Sayulapa, en Ilobasco Cabañas. Y pues aquí estamos ya, este es caserío Los Guardados, dice. Sí. Ya me imagino que en esta zona solo apellido Guardado viven. Guardado, como ya están mezclados. Ah, pero miren qué bonito, Esto es lo que queríamos ver, ¿ve? La cascadita, miren. Qué bonito, Bien clarita el agua, ¿eh? Bien clarita el agua, aquí nos vamos a saltar. A ver, nos hemos dado los zapatos. No va a caer. Y pues por aquí andamos, disfrutando de la naturaleza. Y pues en esa ocasión que venimos, como era época de verano, no tenía agua el río. Y hoy sí, miren, tiene agua el río. Aquí vamos a pasar por un puentecito. Miren qué bonito cómo se ve el río. ¿Cómo se llama esta quebradita? Esta es la del Mangal. El Mangal. ¿Y el y este otro? Ya, este es el río Sayulapa. Río Sayulapa. Sí. Ah. Que viene de la pileta. Qué bonito. Hoy sí, mis amigos. Aquí está chivo para poner unos cuantos costales para hacer una poza ahí, va. Exacto. Ajá, quedará bonita ahí una poza ahí. Pero me imagino que a lo largo del río debe haber pozas bonitas, va. Sí. Ahí arriba, ahí arriba hay poza, ¿no? Están algo lejos. Pero sí está bonito por acá para los que les gusta la naturaleza. Hoy está bien, bien bonito por acá. Todo verdecito. Y pues vamos para la zona de la cancha. Creo que es para este lado, ¿eh? Así que nos vamos a ir aquí por la orilla del río. Yo sé que este video les va a traer buenos recuerdos a toda la gente que es de acá, de Sayulapa. Por eso pues que andamos acá. Para compartírselos. Y que vean cómo está su querido cantón. Personas pues que vivieron acá y hoy están en el extranjero. Y extrañan ver su cantón. Así que por eso andamos nosotros acá compartiéndoles. Para que vean cómo está actualmente estos rincones hermosos del Salvador. Así que saluditos ahí para David, Joel y Obed. Son pues hijos de ahí de donde fuimos a almorzar. Pues ahí nos han recibido bien y ahí nos han invitado ya dos veces por acá. Así que saluditos ahí para ellos. Y gracias por invitarlos a conocer su hermoso cantón de Sayulapa. A mí me encanta andar conociendo lugares y pues siempre me quise venir a conocer acá en época de invierno. La vez pasada pues era verano, pero hoy es invierno y está bien bonito por acá. Esta es la calle de la cancha. Ey, aquí no entra ni moto hoy. Ey, este parece río, esta calle. Sí. Mire. Ahí pues vamos a llegar a la cancha y estando ahí pues vamos a volar el dron porque nuestros amigos pues que son de acá de Sayulapa quieren ver también desde las alturas cómo se ve su hermoso cantón. Así que ahorita pues esta calle me imagino que se pone así porque cuando llueve aquí baja el agua, ¿va? Sí. Hombre, se pone bien extrema esta calle. Y ahora que le han echado bastantes piedras. Sí. Uh-huh. No estuviera más lavado esto. Sí. Y aquí es la zona de recreación de la comunidad. Esta es la cancha de fútbol donde ustedes jugaban pelota.
Así que miren cómo está. Llegamos a la cancha. Me imagino que los domingos se llena aquí, va, de gente. Sí. Vienen a jugar, va. Aquí venimos a jugar. Ah, qué bien. Con los palcos acá a este lado. Ahí está, ve. ¿Eh? Ahí está la cancha. Sí. Bueno. Así que llegamos. En estos momentos, pues, vamos a elevar el dron desde acá. Antes que nos vaya a venir la lluvia. Para que vean desde las alturas. Así que ahí les van las imágenes.
Ya les compartimos ahí un poquito con dron. Subimos aquí en línea recta por el lado del cerro para ver un poquito el cauce del río, pero hay muchos árboles, no se logra ver muy bien. Y después nos regresamos ya para la zona de las casas para que vean cómo está actualmente. Como les digo, este video pues es especial para los hermanos lejanos, amigos, seguidores de nuestra página que son de acá de Sayulapa y querían ver cómo está actualmente su bello cantón. Así que por eso hemos venido por acá, para compartirles y así pues tengan bonitos recuerdos de su infancia cuando vivían por acá y venían a jugar fútbol acá a esta cancha. Miren, esta es la cancha de fútbol de acá de Sayulapa. Algo bien interesante de acá de Sayulapa es de que no hay señal telefónica. Yo ando un teléfono de Tigo y uno de Claro y no hay ninguna de las dos compañías. Y pues hay uno de nuestros amigos tienen de ese famoso Starlink y ese sí les pega, es la única señal que pega por acá. De ahí es bien difícil tener conexión para poderse conectar a internet, así que no está fácil en ese aspecto. Se puede decir que viven un poquito incomunicados por acá. Hoy vamos a bajar por este lado. Este es como un caminito improvisado. Ahora que está un poquito más resbaladizo, hay que tener cuidado. Hey, ¿cómo hacen aquí para agarrar la pelota? Peligroso, dice con todo y pelota para el río. Cuando se va la pelota para el río, pues toca aquí la correr a traerla. Porque acá pues no hay una valla protectora. Así que ahí bajamos por este lado. Otro caminito, me imagino que los jugadores aquí corren para ir atrás de la pelota. Aquí por este lado. Esta es la bajada para ir atrás de la pelota cuando se les va. Aquí vamos a bajar nosotros. Y aquí está el río, miren qué bonito está el río. Me gusta bastante a mí este tipo de ríos así de montaña, porque se ve que este río pues baja de pura montaña de arriba. Así que debe ser agua bien limpia aquí, ¿va? Porque yo veo que de arriba baja de la montaña. Así que es agua limpia, sin contaminación ambiental. Miren. Está rica el agua para hacer una bañadita. Qué rica está, bien fresquita. Muy hermoso por acá. Bueno, así que vamos a caminar ya de regreso hasta donde dejamos el vehículo. Ya saliendo de acá, de este bonito lugar que este día pues les quisimos compartir ahí para todos ustedes. Miren nomás qué belleza de la naturaleza. Aquí se junta este río con este río Sayulapa. Qué bonito se mira, miren. Y está este puentecito para poderse pasar, porque si no pues tuviera que pasarse uno por el río. Rincones hermosos de nuestro querido país El Salvador, y pues por aquí andamos compartiéndoles para todos los hermanos lejanos que son de Sayulapa en el departamento de Cabañas, El Salvador. Ya fuimos al río. Hoy está bonito el río. Tenía bastante agua y hoy sí, a ver si subimos acá. Ahorita pues porque no han activado todavía la 4x4. Ahí está bien sencilla, ¿va? Sí, sencilla. Pero sí se resbala un poquito por ratos. No se nota la inclinación, pero sí está sí. Un poquito feo. Así que ya venimos otra vez acá a compartirles un poquito de Sayulapa. Yo sé que querían ver, algunos que son de acá, pues querían ver su comunidad ahorita que está todo verdecito. Aunque sea un poquito, los hemos grabado este día para que vean cómo está actualmente en la época del invierno. Esta subida está un poquito fea. Sí.
poner las 4x4. Ahí está. Hoy sí. Con 4x4. Ahí sí no hay forma que se quede. Ya con las 4x4 puestas y ya no hay tales. No hay pero que rasque. Sí. Y como que quiere llover, mire, se ve un poquito negro el cielo. Quiere venir la lluvia. Esto no hay que darles por atrás para poner, quitar el doble, siempre se les da por atrás un poquito. Sí. Es el costumbre, dijo aquel. Ajá, que es electrónico, creo que no necesita darle una por atrás. Pero siempre se acostumbra siempre a hacerlo. Se acostumbra de darle. Qué gordo este tonquito. ¡Aló! Ahí está para los chicharrones. Sí, hombre. Ahí van los niños ya para la escuela, miren, aquí se va a caminar. Y aquí sí ya llegamos a la parte que está pavimentada. Algo oscuro se está poniendo porque se quiere venir la lluvia. ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? Algo estrecho, ahí están las gallinas para la sopa, el gallo. Aquí abundan las gallinas indias. Aquí sí. Aquí abundan bastante. Gordas están las gallinas acá. Gordita. Adiós. Y pues aquí vamos llegando ya a la zona donde está el otro riachuelo, que también está bien transparente. Me imagino que más abajo se han de unir, ¿verdad? Ahí abajito, ahí ya para llegar al puente, según. Según en los dos ríos, ya, y ahí ha de ser un río más grande, ¿no? Ya se amplía más. Ajá. Aquí pues hay una pasarela, porque me imagino que cuando crece ese río dicen que hasta un carro llevaba hace poco. Sí. Peligroso. Ahí bien. Quedó detenido esa base de también. Ahí quedó detenido. Qué bonito es el de ahí. Bonito, mis amigos. Sí, pues. A ver si ya saliendo de la calle principal, este cruce sí hay que tener cuidado porque la calle es bien angosta acá. Pueden volar la nariz a uno. Peligrosas lo pasan llevando. Más que una curva aquí. Sí. Una curva bien cerrada. Me chocaron a mí. Ah, no, ahí en la salida de la otra casa. Peligroso. Con el otro carro que tenía. Ah, no. Sí. Bueno, ahí sí ya llegamos a la casa otra vez. Y pues muy agradecidos ahí con los papás de nuestros amigos por el almuerzo que nos dieron. Ahorita les voy a compartir las imágenes del almuerzo porque eso fue lo primero que hicimos. Almorzar, porque ya venimos como las 11:30 del mediodía. Así que ahí le comparto las imágenes del almuerzo. Bueno, y después de unos 6 meses volvimos otra vez aquí a la casa de nuestros amigos y estamos en el mismo puesto acá, miren, a disfrutar de otra rica sopa de gallina india por acá, miren, Sayulapa de Hilo Vasco. Y pues, hey, muchas gracias ahí por la... Estamos en la casa de Santana Durán, miren. Aquí en la casa de Don Santana Durán, miren, ahí está el mero Don Santana. Ahí está, disfrutar de la sopa. Ahí, gracias por invitarlos y gracias ahí a sus hijos, bueno, que nos han invitado ahí, pues les mandamos saludos desde acá, desde Sayulapa, hasta los Estados Unidos. Y gracias ahí por la invitación. Le agradecemos también su visita porque, pues sí, estamos con Don Leonardo y el joven. Capa, Rafael se llama él, es que él es algo tacaño. Saludos. Rafael se llama él. Sí, es tacaño mi nombre. Es tacaño, pero se le olvida el nombre. Ahí está Doña Milagro también, guardado. Sí.
Mucho gusto, doña Milagro. Hey, rica la sopa, ¿qué hace usted? Realmente. Gracias, gracias. Disfruten la sopita. Bueno, gracias. Así que, bueno. A disfrutar, mis amigos, de la rica sopita por acá, en Sayulapa. Así que, buen provecho a los que ya almuerzan. Y nosotros, pues, a disfrutar de la sopa. Todo un manjar, como dicen. Así que, ahí vamos a disfrutar. Y ya casi para ir finalizando, también vamos a elevar el dron en esta zona para que vean dónde está la escuela y las casitas acá de los amigos suscriptores. Así que ahí te vamos a elevar nuevamente el dron.
Oh, sí, se nos viene el sol. Y pues volamos hacia aquella zona allá y vimos más o menos los alrededores de acá de Sayulapa. Así que pues espero que les haya gustado. Les quisimos compartir aunque sea un poquito ahí para que los que están en el extranjero pues puedan apreciar su bello cantón. Así que espero que les haya gustado y pues nos vemos hasta el próximo video. Saluditos y bendiciones ahí para todos.